Este día 12 de diciembre recordamos el nacimiento, la vida y la trayectoria del cantante y actor estadounidense Francis Albert Sinatra, más conocido como Frank Sinatra. Nacido en Hoboken el 12 de diciembre de 1915, falleció en Los Ángeles el 14 de mayo de 1998. Conocido como Frank Sinatra, fue un cantante y actor estadounidense, uno de los cantantes más populares. Sinatra nació en un barrio de clase media en la ciudad de Hoboken, en Nueva Jersey, el 12 de diciembre de 1915, en el seno de una familia de inmigrantes italianos. Frank Sinatra dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado canónico en lo que respecta a la interpretación vocal masculina de la música. Sus grabaciones han alcanzado las listas musicales 209 veces. Es uno de los 33 artistas que ostentan 3 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. El repertorio de Frank Sinatra se basó en la obra de los más importantes compositores populares estadounidenses, como Jimmy Van Heusen, Cole Porter, Sammy Cahn y George Gershwin. Y su estilo sintetizó, ya en sus orígenes, 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzística y la música pop, que empezaba a difundirse a través de la radio. Sinatra construyó su estilo sobre la base de una comprensión natural de la música popular, tal como lo habían entendido Bing Crosby, Fred Astaire, Benny Goodman y Louis Armstrong, explotando la idea de que ésta, en todas sus vertientes, debería ser una extensión de la conversación. Técnicamente, se caracterizó por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. Además, era oído absoluto, al igual que Amadeus Mozart, Michael Jackson y Freddie Mercury. En cuanto a su categoría artística, esta radica en su capacidad interpretativa para transmitir las emociones y sentimientos implícitos en las letras de las canciones. Como actor, Sinatra fue un artista de tipo intuitivo, reacio a someterse a los ensayos y repeticiones habituales en una grabación, por lo que sus interpretaciones fueron emocionalmente intensas, al tiempo que irregulares. La importancia de su vida, de su trabajo de actor, fue capital. Por ejemplo, fue precisamente a través de su papel en De aquí a la eternidad cómo logró salir de un bache personal y artístico en el tránsito de los años 40 a los 50 para encumbrarse en lo más alto de la popularidad, además de ganar por su interpretación el Oscar al mejor actor secundario. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. También recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. Esto fue parte de la vida, la historia y la trayectoria de uno de los más populares cantantes estadounidenses, Francis Albert Sinatra, mejor conocido como Frank Sinatra, recordando este 12 de diciembre la fecha de su nacimiento.